Hola cracks, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su canal Frank Solutions. Y claro que sí, chicos y chicas, tenemos un nuevo tutorial sobre el inconveniente que la cámara está fallando. Como pueden observar, yo estoy en WhatsApp y cuando tomo alguna foto dice fallo de la cámara. De igual manera, cuando nosotros queremos realizar algún estado o acción y dice que tenemos que desactivar el almacenamiento USB, o cuando abrimos la cámara y tomamos fotos y esta no se guarda. Pero antes que nada, tenemos información importante. Si tú has comprado alguna micro SD y se la has colocado o la has cambiado, puede ser que este tipo de error te lo vaya a mostrar. Y también, chicos, guarden toda su información en algún dispositivo adicional. Les sugiero extraer sus fotos en una computadora. Bueno, como pueden observar, yo estoy en galería y el método que vamos a realizar puede ser que alguna foto se las vaya a quitar de fotos. Vamos a realizar todo esto desde ajustes, iremos a almacenamiento y dentro del almacenamiento, como pueden observar, tenemos tarjeta SD. Dice que no se insertó. Aquí prácticamente yo he utilizado otra micro SD y desde ahí me empezó a dar este fallo. Y al darle allí dice que si la queremos olvidar, la micro SD, yo les digo, no está insertada. Más aún así, me aparece este tipo de error y que pues alguna información es posible que se vaya a eliminar. Así que haz esto bajo tu propia responsabilidad. Le daremos nada más en olvidar, chicos y chicas. Y eso sería todo. En esta ocasión, a mí nada más con darle en olvidar se ha solucionado. Le doy luego en almacenamiento y como pueden observar no hay nada. Pero al entrar en lo que es pues la cámara, nada más le damos permitir. Y como pueden ver, chicos, ahí empieza a darme algunas instrucciones como si nunca la haya utilizado. Más aún así, la cámara cuando yo quería tomar fotos pues no me los guardaba, ya no me aparecía en Google Fotos. Ahí, si ustedes vieron, se actualizó, se quitaron un par de fotos, pero era como un tipo de error que tenía la micro SD. Aunque la micro SD pues ya está pues desactivada, ustedes la pueden ver ahí. Ya cuando tomo foto, excelente, ahí podemos ver el que me muestra la galería. Y ahora vamos a WhatsApp. Bueno, vamos a entrar a fotos y ya se va a actualizar. Ahí ustedes van a observar que pues ya me va a aparecer en la aplicación de fotos. Ahí lo tenemos, excelente. Entonces me está funcionando muy bien lo que es la cámara. Ahora bien, me voy a ir a WhatsApp y vamos a poner un estado. Excelente, me ha abierto la cámara. Muy bien. Y ahora voy a enviar este estado. Le voy a dar enviar, pero pues no tengo lo que viene siendo pues la tarjeta SIM ingresada. Así que la voy a ingresar para poder activar los datos. Y el estado pues ya me va a aparecer ahí que se ha enviado y pues que se ha subido. Muy bien. Ahora hablaremos sobre la tarjeta SD. Algunos dispositivos te van a reconocer micro SSDs de alto almacenamiento, algún tipo o modelo de micro SD. Como ustedes saben, pues está ahí tipo 10, tipo 8 y así sucesivamente. Aquí tengo la micro SD que yo le he colocado, la cual me dio pues después este pequeño inconveniente, ya que la que le tenía era de 4 GB, chicos. Así que posiblemente recuerden que la micro SD les vaya a realizar este tipo de error. Espero que alguno de ustedes ya se les haya arreglado con lo poquito que le hicimos, ¿verdad? Olvidar lo que viene siendo el almacenamiento que se le colocó. Y otra cosa, cuando ustedes le vayan a colocar lo que es la micro SD, esta puede ser que les diga que hay que formatearla. Si tiene información, por favor, conéctenla a la computadora y extraigan todo desde la carpeta de SIM, pictures, todo lo que ustedes tengan.
porque al entrar en almacenamiento y en tarjeta SD les va a pedir que lo configuren, y cuando leen configurar y cualquiera de estas dos opciones, posiblemente les vaya a tirar que lo formateen. Tengan mucho cuidado. Recuerden que si le dan formatear pierden toda la información, aunque el teléfono no la está reconociendo ahorita, o sea, como almacenamiento. Pero si ustedes le dan formatear, ya ustedes van a poder elegir la micro SD para ir guardando su información, pero van a perder todo lo que tiene la micro. Y recuerda que si tienes alguna duda, déjamelo abajito en la cajita de los comentarios. Nos vemos a la próxima, chicos y chicos. La suscripción es totalmente gratis. Bendiciones. Adiós.